Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe nuevamente a través del Facebook Live de la Prensa Gráfica. Esto es Noticias LPG. También agradecer a quienes nos ven a través de la red de medios unidos para todo el territorio nacional. Los invito a que se queden con nosotros y conozcan de primera mano las notas más destacadas ocurridas este martes 12 de junio. Comenzamos con la información en el ámbito judicial. Un joven de apenas 22 años de edad confesó que estranguló y después desmembró a su pareja, quien fue vista por última vez el pasado 7 de junio. Este martes se realizó la recuperación del cadáver de Lorena Beatriz Marenco Díaz, de 36 años, quien fue asesinada y enterrada en una fosa séptica por su novio en la colonia El Carmen, en el municipio de Ayutuxtepeque. El presunto responsable del crimen es Jorge Alberto Pérez, de 22 años, quien fue detenido por investigadores de la Delegación Policial de Ciudad Delgado. Según la PNC, el mismo joven habría confesado que asesinó a Marenco con un hacha. La policía sospecha que Pérez primero estranguló a Marenco y luego la desmembró con el arma blanca, pero está a la espera de que el médico forense confirme esta información. Vamos ahora al ámbito internacional. A 9 días de su erupción, el volcán de fuego en Guatemala ha intensificado nuevamente su actividad explosiva. Las autoridades ya han emitido alertas para prevenir una nueva tragedia. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala alertó que las nuevas explosiones están cargadas de mucha ceniza que puede caer en las comunidades de San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja y la Antigua Guatemala. Debido al incremento de esta actividad, no se descarta que en las próximas horas se generen flujos piroclásticos que podrían bajar del volcán. El coloso hizo erupción el pasado domingo 3 de junio y hasta la fecha ha dejado un saldo mortal de 114 personas fallecidas. Regresamos al ámbito nacional. La ex primera dama de la República, Wanda Pignato, fue capturada este martes al interior de un hospital privado. Además, la Fiscalía General de la República señaló que podría haber dinero enterrado producto del caso Funes. La policía puso bajo custodia policial hoy a la ex primera dama, Wanda Pignato, en la habitación donde se encontraba bajo tratamiento médico en un hospital de Santa Tecla. Autoridades policiales informaron que leyeron la orden de captura a Pignato y procedieron a mantenerla bajo custodia. La acción responde a la orden de captura emitida por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador el día lunes. Por otra parte, la Fiscalía cree que parte de los 351 millones de dólares que supuestamente fueron desviados por familiares y exfuncionarios dentro de la administración del expresidente Mauricio Funes podrían estar escondidos e incluso enterrados. El jefe fiscal aseguró que esconder el efectivo es una práctica común de redes de narcotraficantes y lavadores de dinero. Bueno, y vamos a darle un giro de 180 grados a la información. 4 jóvenes salvadoreños hicieron maletas y se fueron de paseo a Rusia para ser parte de la máxima fiesta del fútbol mundial. Nuestra compañera y enviada especial de Grupo LPG, Violeta Martínez, tuvo la oportunidad de hablar con ellos. En noviembre nos llegó la confirmación de que se nos habían otorgado 6 entradas para el mundial. Y ahí empezamos a ver cómo hacíamos para los boletos, cómo hacíamos para el hospedaje. Nos metimos hasta clases de ruso. Mario Cuenca, Fátima Hernández, Juan Posada y Pedro Paz llegaron a Rusia para vivir de cerca la pasión del mundial y llevar orgullosamente la bandera de El Salvador. La llegada a Rusia ha sido increíble para este grupo de amigos, quienes han visto cómo las calles de Moscú se inundan con la alegría que desborda la fiesta del fútbol. Por otra parte, la enviada especial de Grupo LPG a la Copa del Mundo en Rusia, Violeta Martínez, ha podido apreciar la belleza de la ciudad, que poco a poco comienza a llenarse de color y del ambiente mundialista. De esta manera ponemos punto y final al boletín de Noticias LPG, cuando queda solamente un día para que comience la máxima fiesta del fútbol a nivel mundial en Rusia 2018. Todas las incidencias también vamos a tenerlas en La Prensa Gráfica. Sigue informándose en el www.laprensagrafica.com y también en la versión print de La Prensa Gráfica. Hasta la próxima.